Cantando bajo la lluvia. Los caballeros las prefieren rubias. Roseland. Fiebre de sábado noche. Gris. Zorba el griego. Danzad, danzad, malditos. Fama. Flash dance. Dirty dancing. Billy Elliot. Dancer in the dark. Moulin Rouge. The Company, El Cisne Negro. Estas son tan solo algunas de las películas de algunos de nuestros directores de elección, películas en las cuales de algún modo aquellos echarían manos de la danza, o bien como herramienta para contar de lo que las palabras y sus habituales imágenes no darían cuenta, o bien para precisar lo que hay detrás de tan dura y ancestral disciplina. Lógicamente, la danza, siempre asociada al cine musical, sería un género totalmente definido y quedaría mucho de qué hablar, y sin embargo nosotros aún ni siquiera de lejos lo hemos tocado. Ya era hora de que de nuestras mágicas mangas sacásemos algo relativo a esta apasionante manifestación artística, que tanto nos permitiría liberarnos como comunicar lo más hondo e inaprensible en otros lenguajes. Curados de espanto ya iréis estando respecto al amplísimo concepto de cine que manejamos. Por eso seguramente no os extrañe ver a Pina Bausch entre tanto director y actor fílmico. Quizá incluso os parezca de lo más adecuado para nuestra sección de A a Z. No obstante, seguro que algunos seguiréis preguntando qué tiene que ver la danza con el cine, qué tiene que ver Pina en particular por la cuenta que nos trae en el universo del cine que llevamos dentro. Pues bien, no es que la innovadora bailarina y coreógrafa alemana haya mantenido en paralelo a su actividad motriz una oculta carrera cinematográfica. De hecho, ha firmado unos cuantos títulos para documentar su propio trabajo. Suyos son los documentales Die Klage der Kaiserin, Walzer y Café Müller. Pero bueno, seguiríamos estando hablando de danza, a secas. Tampoco es que se haya caracterizado de forma irreconocible en sendos trabajos de actriz, aunque sí la pudimos ver en The Green Table de Peter Wright, haciendo de viejita, o como principesa Lerimia en Y la nave va de Federico Fellini. También la veríamos bailando a las órdenes de Pedro Almodóvar, en el ámbito de sus obras Mazurka Fogo y Café Müller, en Hable con ella. Pero quizá esos pequeños papeles tampoco sean suficientemente significativos como para convocarla a los meandros del cine. Lo verdaderamente interesante del trabajo que desarrollaría para el cine y que se quedaría deliciosamente plasmado en celuloide procedería directamente de sus singulares creaciones coreográficas, de su particular dirección de escena e inclusivos métodos artísticos manejados a lo largo de su maravillosa e increíble carrera. Pete Weyrich dirigiría la versión para danza que haría Pina de La consagración de la primavera de Stravinsky, para una corta TV movie, quizá el primer trabajo importante que desarrollaría Pina y por el cual recibiría sendos elogios de todo el mundo.
Una jovencísima Chantal Ackerman también haría el interesante documental Un jour Pina a demandé, en el cual, aparte de contar del magnífico e interesantísimo trabajo que estaba desarrollando la alemana en aquel momento, y hacer una revisión de sus trabajos más celebrados, también contaría con una de sus magníficas coreografías en ella. Basándose en su danza Fensterputze, el cineasta Peter Lindbergh haría un pequeño retrato de Pina en un corto que llevaría su propio nombre, Pina Bausch. De la coreografía que realizaría Bausch para la ópera Orfeo y Eurídice de Christoph Gluck, se encargaría Vincent Bataillon de la dirección. Habiendo seleccionado 40 adolescentes que nunca habían oído hablar de ella, llevaría a cabo el experimento Dancing Dreams, dirigido Rainer Hoffmann y Ann Linzel. La pieza dentro de la película se llamaría Zona de Contacto. Y luego, de la mano de Wim Wenders, vendría uno de los más deliciosos documentales sobre danza alguna vez realizados, Pina. También coreografiada por ella misma, aunque no llegaría a poder disfrutar del resultado del magnífico 3D utilizado por Wenders. Pina moriría durante la postproducción de la misma, convirtiéndose así aquella en un digno homenaje a su memoria. Una de sus célebres frases, "No estoy interesada en cómo se mueve la gente, sino en lo que mueve a la gente", sería la perfecta ilustración del resultado de su trabajo y por qué aquel habría gozado de tanto éxito. La danza de Pina no se concentra en la perfección técnica y en la belleza plástica entendida como soporte para el lucimiento de bailarinas lubricadas, ensayadas, y que no se salen ni un milímetro de dentro de los canónicos e inmejorables estándares clásicos. Sin nunca haber abandonado su condición de coreógrafa y bailarina, Pina fue la precursora de un movimiento que hoy conocemos como danza-teatro. Tanto habría sido su interés en la condición humana y su necesidad de transportarla al escenario, que aún dentro de las elitistas barreras del mundo de la danza, lograría tal concreción dramática y un entrecruce tan preciso de ambas disciplinas que después de Pina, el mundo de la danza nunca más volvería a ser el mismo. El 27 de julio de 1949 nacería en Solinger, cerca de Düsseldorf, Alemania, en plena Segunda Guerra Mundial. Fue la tercera niña de August y Anita Bausch, dueños de un restaurante en donde crecería la pequeña Pina y en donde aprendería sus primeros pasos de danza. Sus padres pronto se darían cuenta de su extrema flexibilidad y talento y no dudarían en enviarla a estudiar fuera, con Carl Jus en la Folkwangschule en Essen, iniciaría sus estudios a partir de los 15 años de edad. Adquiriría allí las bases de la danza expresionista alemana, que más tarde se convertirían en parte fundamental de su creación. Con 19 años de edad, recién graduada en la Folkwangschule, se le concedió una beca para continuar sus estudios en Nueva York. Sería en la Juilliard School que desde 1960, teniendo por maestro a Anthony Tudor, sería invitada por primera vez a bailar en la Metropolitan Opera Ballet. Y luego vendrían los aprendizajes realizados por José Limón, Alfredo Corvino y Paul Taylor. Desde Alemania, su profesor Kurt Jos le convocaría para que formase parte de su compañía. Por eso, en 1962 se uniría a la Wolfgang Ballet Company en la calidad de asistente de Jos, para que luego deviniese como solista y en el 68 dirigiese su primera pieza, ya como coreógrafa de la compañía. Se trataría de Fragment, con música de Béla Bartók. Tras el retiro de su profesor, ella misma asumiría el papel de directora del teatro, rebautizándolo como Tanztheater Huppertoll Pina Bausch. En 1974 estrenaría Fritz, con música de Wolfgang Hauschmidt, y pronto haría sus primeros experimentos mezclando danza escénica con ópera.
Ifigenia en Tauride y Orfeo y Eurídice serían el increíble resultado. Uno de los aspectos más interesantes de su trabajo es la forma en que se apropia del espacio, dotándolo de una peculiar plasticidad, algo hasta entonces insólito en el mundo de la danza y que en su Consagración de la Primavera, por ejemplo, se traduciría en la humedad del suelo como parte imprescindible de la propia coreografía. Por aquel entonces conocería a Rolf Borzyk, el diseñador polaco con quien desarrollaría sus performances más alejadas de la danza clásica y con quien se iría acercando progresivamente a la danza teatro. Rolf y Pina se casarían poco después. En 1976, llevando a escena los siete pecados capitales de Kurt Weill, probaría por primera vez su innovador método creativo a través del cual, generando preguntas en sus bailarines, produciría la coreografía basándose en sus respuestas. Tanto a nivel visual como verbal, puesto que la pieza también incluiría textos hablados y temas de música popular, el resultado no podía alejarse más de la danza clásica, como de todo teatro cumplimentado. Junto a Rolf haría El castillo del duque Barba Azul, Ven y danza conmigo, Renate, Inmigrantes y Café Müller, que quizás sea su pieza más conocida. En ella se puede palpar la melancolía en la cual están inmersos los bailarines interpretando la misma sensibilidad humana, en un escenario repleto de sillas y mesas que actúan como obstáculos. Luego llegarían Kontakthof, Legend of Chastity y Arien, en la cual el escenario tenía el suelo cubierto de agua caliente. En 1980, Borzyk moriría de cáncer y Pina realizaría 1980, a modo de sentido homenaje. Carnations, con el escenario cubierto de claveles sobre los cuales transcurre el baile, sería la primera pieza de la segunda etapa creativa de Pina, ya sin su marido. Bandoneon, Walzer, En la montaña un llanto se escuchó, Dos cigarrillos en la oscuridad, Víctor, Palermo, Palermo, Una tragedia y Danzón. Como el musguito en la piedra, ¡ay, sí, sí, sí!, inspirada en un viaje a Chile, no llegaría a poder estrenarla en vida. Durante esta última etapa, algún tiempo después de la muerte de Borzyk, Pina conocería al poeta chileno Ronald Kay, con quien tendría su hijo Ralph Salomon. Bausch fue probablemente la bailarina que más influencia proyectaría en el mundo de la danza contemporánea y del arte en general. Su trabajo íntimamente conectado con la danza expresionista alemana integraría la existencial angustia humana, el terrible estado de desorganización y desorientación social y el aislamiento que puede llegar a experimentar el individuo frente a las constrictoras normas de la vida en sociedad. Aunque siempre desprovisto de una típica línea argumental, generaría la más honda de las empatías con su público. A veces surrealista, otras veces amplia e inextricablemente abstracto, su inaugural concepto de danza-teatro no le haría dudar a aventurarse en severas atmósferas repletas de humor negro y en retorcidos y románticos paisajes plenos de humillación. Su tratamiento del tiempo teatral también derivaría en la subversión de las reglas de la percepción y de las convenciones establecidas. A menudo desconcertaría al público con su juego de espacios,
generando interludios inesperados y otros elementos dispares y aleatorios que dotarían de vida sus piezas, alargándolas más allá de todo supuesto límite. Su estilo vanguardista la consagraría por su revolucionario entendimiento del espacio escénico, en el cual se incluía tierra, hojas secas y dosis industriales de agua. Su abordaje de la danza entendida de la más estricta y compleja realidad psicológica. En 2007 ganaría el prestigioso premio Kyoto por haber roto las barreras entre teatro y danza. Cuando empecé a hacer coreografía, nunca pensé en ello en términos de coreografía, pero sí como expresión de sentimientos. A pesar de que cada pieza sea diferente, todas ellas tratan de alzar ciertas cosas que son difíciles de poner por palabras. En el trabajo, todo pertenece a todo lo demás: la música, el escenario, el movimiento y lo que sea que se diga. No sé dónde termina una cosa y empieza la otra, y no necesito analizarlo. Eso limitaría el trabajo.